Antes de empezar con el video, quiero avisarles que el link de mi canal secundario está en la descripción, al igual que mi PayPal y el enlace de las membresías. Sin nada más que añadir, continuemos con la historia. Al parecer todo había acabado bien, y Suku mantenía una bolsa con hielo en su frente. Lo siento por eso, pero tú atacaste primero, Thor dijo mientras apuntaba con su índice a Izuku. ¿Qué? ¿Yo te ataque primero? Agradece que no use mi 30% o hubieras perdido tu martillo, Izuku contestó un poco enojado. Tony pasó por entre en medio de los dos impidiendo que otra riña ocurriera. A ver, niño brócoli, hombre princesa tranquilos, Tony sacó su teléfono, a ver Capitán Fury, ¿puedes que explicarme qué es esto? Preguntó hackeando una de las computadoras y mostrando nuevos prototipos de armas. La fase 2 era exactamente construir armas, Steve dijo mientras ponía un prototipo de arma frente a todos. ¿Estabas utilizando el Tesseractor para hacer armas de destrucción masiva? Banner preguntó un poco confundido y enfadado. No lo seduje para que me acompañara, ¿no doctor? ¿Somos los malos? Izuku preguntó confundido. No somos los malos, la tierra ocupa estas armas, Nick habló en voz alta. ¿Así? ¿Y para qué? Stark preguntó presionándolo. Por culpa de él, Nick apuntó a Thor. ¿Mía? Preguntó el dios un poco ofendido. ¿Ahora qué hiciste Zeus? Preguntó Izuku rodando los ojos. No soy Zeus, ese tipo apesta usando rayos, en cambio yo, los controlo perfectamente, Thor se defendió. Si es así, hablamos del pequeño pueblo que fue destruido el año pasado, Nick respondió. Izuku, si Thor, hablamos del pueblo que destruiste a las afueras de Los Ángeles, dijo Izuku un tanto nervioso. Sabemos, que lo hiciste tú, y eso fue hace 2 semanas, te estábamos monitoreando, Nick lo miró acusatorio. Para empezar, mi pueblo no busca problemas con los suyos, Thor tomó su martillo. Pero hay más pueblos, ¿no? Nick tomó el arma en la mesa. Hablen solo uno a la vez por favor, Tony pidió rodando los ojos. Fury, me dijiste que protegeríamos al mundo, no que crearíamos armas de destrucción masiva, y Izuku se empezó a enojar. No me gusta que me mientan. No te obligamos a venir, Natasha refutó tratando de tranquilizarlo. No pedí la opinión de una enfermera sin licencia, y Izuku activó su full cold y se acercó a Fury, armas significa muertes y estoy en contra de muertes. Natasha apuntó con su arma a Izuku y Tony sacó un pequeño guante de su armadura e hizo lo mismo. Niño, tranquilízate, Tony pidió. Nick solo mantenía su postura mirando a Izuku a los ojos. Nuestras armas son para defendernos, no para atacar, Nick refutó. La discusión seguía pero algo llamó la atención de Banner. Ahí está, dijo mirando su computador, pero algo no está bien. ¿Encontraste el Tesseractor? Steve preguntó y Banner asintió. Izuku iba a desactivar su full cold cuando rápidamente miró a Fury. Abajo. Gritó Izuku mientras rápidamente se lanzaba sobre Fury y Natasha para protegerlos de aquella explosión quemando a volar a varios agentes. ¿Estás bien? Izuku preguntó y Natasha asintió e Izuku la ayudó a levantarse. ¿A mí no me preguntas? Preguntó Fury levantándose poco a poco. Usted ya perdió un ojo, ¿qué es lo peor que podría pasar? Fury miró con enojo a Izuku por su respuesta vaga. Fury rápidamente subió con los demás agentes para ver qué estaba pasando. Izuku y Natasha lo iban a seguir cuando un ruido atrás de ellos llamó su atención. Bruce se trataba de levantar pero parecía que algo se lo impedía, era como si tratara de impedir que algo saliera. Diablos, Natasha dijo mientras Izuku la miraba confundido. ¿Diablos? ¿Por qué dijiste diablos? Preguntó este preocupado. Por eso, Natasha apuntó a Bruce que rápidamente empezaba a ganar musculatura, doctor tranquilícese todo va a estar bien, Bruce solo empezaba a gruñir. Hace tiempo leí un informe sobre un científico que puede volverse un monstruo verde y se escuchaba algo así como Luke Vapen, dijo Izuku dando pasos hacia atrás. Sip, Bruce Banner dijo Natasha finalmente para ver cómo este se volvía una gran bestia verde y soltaba un gran rugido, ya nos cargo la verde. Oye, ¿crees que puedas enfrentar a esta cosa mano a mano? Izuku preguntó y Natasha lo miró como si estuviera loco. Me viste cara de diosa nórdica, o sea, sé que tengo cara de diosa, pero lo nórdica, Natasha refutó un tanto nerviosa. Sí, sí, ya ve por lo podrí morir Izuku dijo. Yo podría morir. Preguntó Natasha mientras corría a buscar ayuda. No, yo podría morir, dijo Izuku un poco asustado. Parece ser igual de fuerte que aquel gnomo. Hulk se preparó para atacar, veamos si eso es cierto.
Natasha ya había subido varios pisos en busca de alguien fuerte que pudiera ayudar al peliverde. Ella sabía que él era fuerte, pero dudaba que él pudiera hacerle frente al gigante verde. Después de todo, Hulk podría hacerle frente a un ejército, incluso a dos, sin tener ningún problema. Natasha fue sacada de sus pensamientos cuando la pared a su derecha fue fácilmente atravesada por un peliverde que se estrelló justo en la pared frente a ella. ¿Izuku? Pregunto. Está tratando de levantarlo, se miraba muy golpeado, tenía la ceja y el labio partido, pero la pelirroja fue abrasada por el peliverde y retraída hacia él. ¿Así de mal me veo? Pregunto Izuku con una pequeña risa aceptando la ayuda. Natasha iba a responder cuando miro como el rostro del peliverde cambiaba. Black Whip. Grito Izuku mientras Natasha giraba lentamente su rostro hacia su retaguardia, solo para encontrarse con la cara furiosa del gigante verde con la mano extendida solo a centímetros de su rostro, y lo hubiera logrado si no fuera porque las cosas negras que salían de los nudillos de Izuku lo detuvieron. Agente Romanov, salga de aquí ahora, dijo Izuku con esfuerzo para que Uli no se liberara. Busca a Thor. ¿Sí? Dijo esta mientras salía corriendo en busca de aquel dios. Ok, tengo que exigirle un sueldo a S.H.I.E.L.D., dijo Izuku en voz baja para después activar el Full Gold al 30%, esta acción hizo que el Black Whip desapareciera. Hulk levantó su puño en busca de aplastar el peliverde, pero este fue mandado a volar por un uppercut de Izuku. Eso se sintió bastante bien, dijo respirando agitado. Izuku miró como Hulk empezaba a ponerse de pie y comenzó a correr hacia él y dio una fuerte patada en la nariz de Banner mandándolo unos cuantos metros para atrás. Izuku lo tomó del cuello y comenzó a correr rápidamente por los pisos atravesando cada uno de ellos, golpeando cada vez más a Hulk. Este pataleaba y movía las manos en busca de soltarse. Lo siento doctor, pero si dejo de golpearlo ahora, de seguro enloquecerá y probablemente si sobrevivo será en una silla de ruedas. Izuku soltó a Hulk para tratar de dar un golpe de martillo sobre su rostro, pero fue inútil ya que el gigante verde frenó sus dos manos solo con una. Oye, ¿no eres más fuerte? Hulk solo sonrió y lo lanzó al peliverde hacia unas escaleras que se encontraban cerca. El peliverde estaba a punto de ponerse de pie cuando fue sujetado por una de sus piernas y Hulk lo estrelló varias veces contra el suelo. Izuku juraba que si no fuera por el One for All, ya ni siquiera estaría vivo. Hulk soltó un bufido y de un rodillazo justo en el abdomen y lo mandó a atravesar varios pisos hacia arriba. Izuku comenzaba a pensar que los pisos en ese lugar no acabarían y seguiría atravesando pisos si no fuera porque en uno de ellos alguien lo tomó del cuello. El peliverde abrió sus ojos solo para ver a Thor, que lo miraba con una sonrisa de superioridad. ¿Mucho para ti? Thor preguntó mientras dejaba a Izuku en el suelo. Jamás pensé que me alegraría tanto de verte, Izuku dijo con una risa seca y una cabellera palirroja. Llamó su atención a agente Romanov, mucho tiempo sin verla. Natasha solo sonrió. Bueno, veamos qué tan fuerte eres, bestia verde. Thor se lanzó por el agujero por el que salió Izuku. Izuku se puso de pie con la ayuda de Natasha. ¿Cómo quedó el otro? Izuku sonrió ante la pregunta de Natasha. Bueno. Esa cosa ya era fea antes de que la pelea comenzara, Izuku respondió. Bueno, eso era de... fue interrumpida por un fuerte ruido y posteriormente el ver que una cabellera rubia saliera por el mismo agujero del que provino Izuku y se estrellara justo frente a los dos. ¿Mucho para ti? Izuku preguntó y Thor le dio una mala mirada. Me confié un poco, eso es todo. Thor tomó su martillo y se volvió a lanzar hacia ese agujero. Bueno, creo que mejor lo ayudo. Izuku estuvo a punto de lanzarse junto a Thor, pero Natasha lo detuvo tomándolo del brazo. ¿Sí? Preguntó Izuku levantando una ceja. Pase por esto mientras buscaba a Thor, tal vez te sirva, dijo Romanov entregándole sus katanas a Izuku. Jamás alguien se había preocupado tanto por mí. Izuku las tomó, gracias. Acto seguido se lanzó tras Thor. Izuku cayó como 7 pisos y miró como Thor forcejeaba con Hulk. Era una batalla donde el más mínimo descuido doblegaría al otro. Izuku pensó muy seriamente el bajarle los pantalones a Thor aprovechando que este no se podía mover, pero desechó la idea y tomó sus dos katanas. Abajo. Izuku gritó y Thor se agachó. Hulk perdió el equilibrio y esto fue aprovechado por Izuku, que clavó una katana en cada hombro y después dio una patada en su mentón elevando un poco al Hulk en el aire. Copia de mí, no te di permiso de ayudarme, Thor dijo algo molesto retrayendo su martillo. Copia de mí. Llámame Izuku o Deku, pero no me llames tarde para cenar, ¿entiendes? Thor solo se puso una mirada confundida. Muy bien árbol Deku, lárgate y déjame esta pelea a mí, Thor dijo mientras con su martillo desviaba un tubo que iba directo a su rostro. Esto no es momento de pelear, tenemos que hacer equipo para poder derrotarlo, por si no te has dado cuenta, se hace cada vez más fuerte, Thor suspiró ante lo dicho por Izuku.
Bien, solo si puedes seguirme el paso. Ulk se acercó a Thor y este comenzó a girar su martillo sacando pequeños rayos de este. Cuando Ulk estuvo a punto de dar un golpe a Thor, el Black Whip de Izuku salió del techo sosteniendo ambos brazos el monstruo verde. Thor aprovechó esto y golpeó a Ulk aturdiéndolo. Thor ahora. Izuku llamó a Thor y estos se pusieron uno al lado del otro. Golpéalo con todo lo que tengas, Thor asintió. Cuando Ulk recuperó la compostura estuvo a punto de rugir, pero un golpe con el 40% de Izuku y toda la fuerza de Thor justo en el rostro lo mandaron a atravesar varias paredes hasta salir del helicarrier. Thor e Izuku salieron corriendo en busca de Ulk solo para verlo caer rápidamente y finalmente un golpe seco se escuchara. Ay no, ya lo matamos, Izuku dijo algo nervioso. No creo, esa cosa era fuerte, por lo menos lo dejara fuera de combate un tiempo, Thor dijo mientras miraba el brazo hecho añicos de Izuku, así que no diste todo de ti en nuestra pelea. Veo que tu cuerpo no supera todo tu poder. Izuku rió y miró como su brazo se tornó de un color morado y un dolor punzante salía de este. Bueno, esto no pasa muy seguido, Izuku dijo para después reír, y Thor hizo que Izuku se recargara en él. Puedes ser amable cuando quieres. Bueno, es algo incómodo, Thor dijo mientras ayudaba a Izuku a caminar. El helicarrier era un desastre, muchos agentes habían salido heridos por causa del ataque del agente Barton tratando de liberar a Loki. Y lo más relevante, habían perdido al agente Coulson y Loki, claro, también perdieron a Ulk y a otros agentes, lo único bueno que salió de esto fue que Nat pudo. También con la ayuda del capitán y Tondi pudieron estabilizar el helicarrier. Ahora mismo todos volvían a tener una reunión, sentados alrededor de una mesa redonda mientras Nick caminaba de un lado para otro. Izuku se encontraba sentado en al lado de Tony. Izuku se encontraba algo adolorido, al parecer en la pelea contra Banner se había roto un par de costillas y tenía dislocado un hombro. ¿En realidad no sentías dolor? Natasha preguntó al ver cómo Izuku estaba muy vendado. Sí lo tenía, pero la adrenalina era más. No quiero ni imaginarme lo que es enfrentar al Winch, Tommy dijo ganándose una mala mirada de todos. ¿Qué? ¿No soportan el estilo Stark? Guarda silencio, musitó Fury mirándolo seriamente, lanzó un par de cartas manchadas de sangre con el estampado del Capitán América en ellas al centro de la mesa, parece que al final no pudo obtener tu autógrafo. Steve tomó las cartas, comenzó a mirarlas en silencio. Fury comenzó a caminar alrededor de la mesa, el ambiente era tan denso que podría ser cortado con un cuchillo según los pensamientos de Izuku. Es cierto. Estábamos investigando armas de destrucción masiva, pero decidí darme mi tiempo a otro proyecto, y Stark lo conoce muy bien. En este punto todas las miradas cayeron sobre Tony y surgió una idea, de buscar y reunir un grupo de personas excepcionales que liberarán batallas que nosotros no podríamos. Todos entraron en razón y se dieron cuenta de que su actitud egoísta podría traer problemas. Stark, Banner, Steve Rogers, Clint Barton y Romanoff eran los candidatos, junto con un tipo, un mito más bien, de un sujeto que siempre está en llamas, o al menos su cráneo lo está, pero lo descartamos al nunca encontrarlo. Sin embargo Thor, que en este momento se largó, y tú Izuku, conformarían este equipo. Izuku cayó en cuenta de lo equivocado que estuvo al atacar de esa manera a Nick. Como si por Dios fuera enviada, la agente Hill entró con una tableta hasta posicionarse al lado de Fury. Señor, tenemos la localización de Loki, al parecer planea abrir el portal desde la torre Stark. Tony al escuchar eso ensanchó los ojos. Así que lo hará hoy, muy bien equipo, prepárense para la batalla, traten de neutralizar a Loki, impidan que abra el portal. Todos se pusieron de pie, Izuku soltó un pequeño quejido al levantarse que fue interceptado por Fury. Izuku, tú quédate, ya hiciste mucho y no estás en condiciones de enfrentarlo, citó Fury y ganó la mirada tontita de todos. Era cierto, Izuku estaba herido, pero era una pieza clave para todos. Ahora mismo el desastre de Banner hubiera sido incluso mayor si no hubiera sido controlado por el Peliverde. Que Fury dijera eso en verdad hizo enfurecer a Izuku, que no podía pelear incluso cuando una ciudad de más de 8 millones de personas estaba en riesgo. He peleado incluso estando más herido, esto no es nada, Izuku argumentó tratando de seguirlos. No es un no, estás herido, perdí a Coulson, eso siempre estará en mi memoria, si tú mueres solo porque no estabas a tu 100% me dejaría un gran amargo sabor de boca. Esto hizo que Izuku se pusiera en sus zapatos, sabía que no podría hacer mucho en ese estado. Pero sé que P, Izuku fue interrumpido por la mano de Steve en su hombro, capitán. Nos salvaste el trasero deteniendo a Banner, deja que nosotros nos encarguemos, no supo por qué pero la mirada del capitán le dio un poco de tranquilidad, y no somos débiles para nada, dijo seguido de una risa. Supongo que confiaré en ustedes, Izuku dijo mientras el cap sonreía.
Tienes corazón, chico, no lo olvides. Dicho esto, Steve acompaña a sus demás compañeros para prepararse. Agente Il acompaña al agente Izuku a la enfermería, Fury pidió mientras Il asentía. A Izuku no le quedó de otra más que acompañarla sin poner queja. Stark se encontraba volando por los altos edificios de Nueva York hasta que finalmente alcanzó a mirar su torre, donde finalmente descendió quitándose su armadura con ayuda de algún tipo de máquina. Tony entró al edificio e, ignorando la presencia de Loki, se aproximó a servirle una buena copa de tequila mientras se la tomaba de un solo trago. Me imagino que iniciar una invasión es algo estresante, ¿no? Tony preguntó mientras Loki le daba una mirada de indiferencia. No sé qué planeas al venir aquí, Stark, pero al parecer eres un idiota. Es de los insultos más bonitos que me han dicho, y eso que esta es solo nuestra primera cita. La actitud de Tony comenzó por sacar de sus casillas a Loki. El dios se acercó a paso lento hasta estar frente a frente con Stark. Veamos cómo con tu imprudencia destruyes tu equipo. Loki levantó su cetro con un suave toque, tocó el pecho de Tony, pero solo obtuvo un sonido sordo en respuesta. ¿Qué haces? Preguntó Tony levantando una ceja. Qué raro, antes funcionaba, se dijo Loki. Problemas técnicos. ¿Sabías que uno de cada tres? Stark no terminó su frase ya que Loki lo levantó del cuello. Cierra la boca. Al terminar de decir eso, Loki lo arrojó cerca de la ventana para después volver a tomarlo del cuello. Veamos si puedes volar. Dicho eso, Loki soltó a Tony que comenzó a caer rápidamente del edificio. Jarvis, despliégalo. Ya. Tony gritó y desde la habitación donde se encontraba antes un cilindro salió disparado casi golpeando a Loki. Stark estaba a punto de estrellarse contra esos civiles cuando el cilindro se unió a su cuerpo revelando ser una de sus armaduras. Una vez con ella puesta, regresó a donde estaba Loki para darle un disparo de energía en el pecho. Izuku se sentía algo incómodo, puesto que tenía a la agente Il revisando sus vendas, las cuales se encontraban empapadas con sangre. Estos puntos están muy mal hechos, dijo tomando el hilo especializado. Lo siento, es mi culpa, había más agentes heridos con heridas más graves, por lo cual pedí que priorizaran su atención, dijo Izuku sintiendo como la agente Il jalaba con un poco de fuerza el hilo con el que le mejoraba los puntos a Wow, chilló mientras se ponía de pie y mira un semblante de enojo en la subdirectora. Aún así, no deberías limitarte, esto no pasó a mayores por ti, así que deberías de siquiera tener un poco de egoísmo. Il musitó en tono de regaño, cambió su semblante. Aún así es admirable, debe ser fascinante tener poderes y luchar contra el mal, dijo un poco emocionada. Sí, pero no con una invasión extraterrestre, pensó este. Claro que se cuente bien pelear contra el mal. ¿Cómo es? Ah, delante de ellos dos un círculo anaranjado se empezó a formar. El ancestral salió con una sonrisa en su rostro, y le espanta sacó su arma y le apuntó, no te muevas. Ancestral hizo caso omiso y comenzó a caminar hacia Izuku, te lo advertí. Il quitó el seguro y disparó, pero de su arma solo salieron pequeñas salchichas, ¿qué mierda? Hola, ancestral, dijo Izuku con una sonrisa. Espera, ¿conoces a esta calva? Preguntó Il. Ancestral solo volteó a verla con una sonrisa y el cabello de la subdirectora se comenzó a convertir en pequeñas larvas y comenzaron a caerse. Esta comenzó a gritar desesperada hasta que volvió y miró como Ancestral le daba una sonrisa. ¿Qué pasó? Preguntó Il tocándose el pelo y suspirando de alivio de que todo estuviera en su lugar. Primero que nada, no más tardes, agente Il, Izuku, tengo algo que decirte, ancestral dijo. Izuku solo puso toda su atención en ella, pude abrir un camino a tu dimensión. Esto sorprendió a los otros dos habitantes de la sala. ¿En serio, puedo volver? Preguntó Izuku. Cuando quieras, incluso ahora mismo, afirmó ancestral. Izuku estuvo a punto de aceptar pero recordó el deber que tenía ahora mismo. Lo siento, pero ahora mismo debo ayudar a mis amigos, Izuku dijo decidido y ancestral sonrió grandemente. Tuve el presentimiento que dirías eso, ancestral comenzó a mover sus manos de manera extraña hasta revelar un pequeño ojo dorado con una hermosa joya de color verde en el centro. ¿Hará otro de sus trucos extraños? Preguntó Il poniéndose detrás de Izuku. No lo sé, dijo alzándose de hombros. Il miró mal a Izuku. Es tu amiga, ¿y no lo sabes? Il cerró la boca cuando Ancestral estiró la mano hacia la dirección de ambos haciendo que un círculo extraño apareciera. Ancestral comenzó a girarlo lentamente hacia la dirección opuesta de un reloj y una luz verde los iluminó a ambos. Bien, ¿algún dolor extraño? Preguntó Ancestral hacia ambos jóvenes.
Il, que tenía una pequeña gasa en su frente, se dio cuenta que el pequeño piquete que provenía de este ya no existía. Por otra parte, Izuku ya no sentía el agudo dolor en sus costillas. Izuku pensó que probablemente la morfina que había ingerido antes había sido la causante de esto. ¿Qué nos hiciste?, preguntó Il. Regrese el tiempo de sus cuerpos a un momento donde todavía no habían sido heridos, ancestral, contestó, y los ojos de Izuku brillaron. Es casi como Recover Eagle, pero aún mejor, dijo emocionado. ¿Como quién?, preguntaron ancestral y Il al mismo tiempo. No, nadie, no me hagan caso, de esta manera podré luchar, dijo apretando sus puños. Ancestral iba a hablar, pero por un momento pareció desconcertada y se quedó callada. ¿Ancestral?, preguntó Izuku sacándola de sus pensamientos. Perdón, al parecer Selby ya abrió el portal, la invasión ha comenzado y tus amigos te necesitarán, ancestral habló rápidamente, así que si me lo permites, abrió un portal justo al lado de los pies de Izuku, un destino más grande veo en ti, tu deber no solo queda en este tiempo sino en... Fue interrumpida. Porque la batalla final siempre tiene que ser en Nueva York. O sea, salgan al mundo pero solo se trata de salvar Nueva York, se dijo para sí mismo. Bueno, hasta luego, dijo para saltar al portal, dejando a Ancestral con la palabra en la boca. Parece ser que no te dejo terminar, dijo Il con un tono despreocupado. Sabía que esto iba a pasar, Ancestral abrió un portal justo en el techo por el cual salió Izuku y se estampó justo de cara. ¿Se podría saber por qué fue eso?, preguntó Izuku enfadado. Perdón, me confundí, dijo Ancestral abriendo otro portal justo debajo de Izuku, por ende, este cayendo en él. Il solo se le quedó mirando a aquella mujer de apariencia dócil sin saber lo hostil que podría llegar a ser. ¿Tú no has visto nada?, dijo Ancestral abriendo un portal detrás de ella para después entrar y que este se cerrara. Il solo se quedó de pie mirando en aquella dirección tratando de asimilar lo que pasó. Ahora mismo Izuku se encontraba en el dilema, hace un momento Ancestral abrió un círculo a uno de los callejones de Nueva York, tomando sus dos katanas salió de este y cuando miró una de esos aliens en sus ratos tipos de transportes, tomó impulso y comenzó a correr saltando por los edificios. Cuando estuvo a punto de tocar a su enemigo, otro de los portales de Ancestral se abrió frente al piso, ¿se habrá confundido? O tal vez la hizo enojar el que ni estuvo dispuesto a escucharla por completo, optaba por la segunda opción ya que el peliverde se encontraba cayendo desde una altura más elevada a los rascacielos. ¿Qué sentida es esa pelona?, Izuku dijo mientras que caía rápidamente. Recobro el equilibrio y salto de un edificio a otro, aquí te va tu nuevo León Smash, dijo al tumbar de un puñetazo leve al alien. Es su pequeña nave, ahora me pertenece. Mientras se encontraba rodeando la ciudad con aquella extraña nave, pudo mirar cómo los policías evacuaban a todas las personas. Mierda, fue lo que escapó por la boca de Izuku antes de esquivar otra de esas naves. Los Chitauri a su alrededor observaron extrañados como el humano de pelo verde se movía en sus vehículos. Soy un nuevo recluta, su jefe me acaba de enviar ahora como refuerzo, soy Deku y ustedes... Los Chitauri solo cambiaron su curso y se dirigieron a Izuku. Bueno, eso pensé. Izuku dio un gran salto a un edificio cercano, dejando atrás aquella nave, golpeando y desorientado el curso de algunos Chitauri por la acción. Alrededor de unos 15 Chitauri perseguían a Izuku mientras este brincaba en los edificios, tratando de esquivar los disparos de estos extraños marcianos. Gracias a que tenía el Full Gold activado, pudo observar como una flecha estaba a punto de tocar su rostro, con una gran velocidad Izuku logró mover su cabeza y pudo ver como la flecha explotaba en cuanto esta tocó a un Chitauri, llevándose a muchos otros en el rango. Izuku un poco molesto miró como el remitente de la flecha era un sujeto de traje negro que los saludaba sonrientemente desde el edificio frente a donde él se encontraba. Perdón, pero sabía que lo esquivarías, ojo de halcón, dijo en tono burlesco, nuevo por aquí. Creí que tú eras el nuevo aquí, contestó Izuku mientras miraba como el cap atravesaba las ventanas de un edificio para lograr alcanzar a un Chitauri y derribarlo. A Izuku solo le bajó una gota de sudor por la sien. ¿Él siempre hace eso?, preguntó Okage. Sí, algunas veces. Izuku miró como el cat cayó sobre un auto con su escudo como apoyo, pero siempre sobrevive. Izuku saltó al suelo tratando de ayudar a los civiles justo cuando miró como Iron Man venía llegando con un gran tipo de gusano extraterrestre flotante tras de él. Mierda, Izuku gritó al ver cómo al atravesar por unos edificios esa cosa se estrelló en un edificio, por ende este se empezó a derrumbar. Ahora cómo lo detiene, mierda, gritó Izuku activando su 30% para que su velocidad fuera la suficiente.
suficiente rápida para lograr salvar a ese pequeño chico castaño que se encontraba cerca del área donde caerían los escombros. Justo cuando los escombros del edificio estuvieron a punto de caer sobre el chico, Izuku lo tomó del brazo y saltó fuera del alcance de las grandes piedras. El castaño se apegaba a los brazos de Izuku sin querer abrir los ojos. Tranquilo, ya todo pasó, Izuku dijo, y el chico de al menos 12 años abrió sus ojos. Este solo se aferró aún más a Izuku tratando de no perder el equilibrio. Mis lentes, sin mis lentes no puedo ver, señor, dijo el chico mientras tartamudeaba un poco. Izuku miró a ambos lados tratando de buscar eufóricamente los lentes de ese pequeño, logrando su cometido al ver unos pequeños lentes negros a un lado de un taxi. El peliverde aún con el chico sus manos saltó hacia los lentes, los tomó y dio otro gran salto hacia los policías. Una vez ahí, Izuku dejó al castaño, que rápidamente se alegró al ver a una mujer venir hacia él. Peter. ¿Estás bien? Preguntó aquella mujer mientras sostenía las mejillas del castaño y este solo asentía. Gracias a Dios, bebé, dijo mientras lo abrazaba. Gracias, muchas gracias, dijo Mai mientras algunas lágrimas salían de sus ojos. No tiene por qué disculparse, después de todo es lo que un héroe hace. Izuku iba a saltar hacia un edificio pero sintió como lo sujetaron del pantalón. Dime pequeño, dijo mientras miraba como el castaño lo miraba feliz. ¿Cuál es su nombre, señor? Peter preguntó e Izuku solo sonrió. Soy Deku, dijo, y el niño sonrió al saber el nombre de su héroe. Izuku se agachó y le susurró al oído al chico, pero mis amigos me dicen Izuku. De un gran salto el peliverde desapareció de la vista de ambos. Vámonos, Peter, tenemos que salir de aquí. El tío Ben fue a ayudar en la evacuación, dijo que lo esperara fuera de la ciudad, dijo la joven y bella mujer. Sí, tía, contestó Peter. Izuku saltaba por los edificios más y más rápido, derribando a los chitauris que miraba flotando. Vuela, pega y esquiva, cantaba Izuku mientras derribaba a otro de los chitauri de sus naves. Más y más naves se empezaban a acumular, ¿y ahora qué hago? Como si los dioses lo escucharan, Iron Man llegó y lanzó varios misiles a los chitauri que rodeaban a Izuku. Toma esto, Iron Man lanzó un intercomunicador a Izuku, te comunicaremos el plan por aquí. Dicho eso, Stark emprendió vuelo y desapareció mientras le disparaba rayos a los demás aliens. Izuku no tardó en ponerse el audífono para poder comunicarse con los demás. Saben, de haber sabido que esto sería una invasión alienígena hubiera traído más flechas, dijo Hawkeye mientras Izuku solo escuchaba. ¿Qué? Tenía entendido que tú creabas las flechas al instante, comentó Stark. Jaja, muy gracioso, Robocop, Hawkeye dijo mientras una gran explosión ocurría. Saben, ocupo a los chicos con super pierdes por acá. Entendido, voy para allá, dijo Izuku mientras activaba nuevamente su full call. Mierda, ¿desde cuándo estás aquí? Preguntó Hawkeye. Lenguaje, contestó el Cap. Izuku ignoró la conversación y se dirigió hacia donde miraba a Clint correr y disparar flechas. Te ayudo. Preguntó Izuku mientras de una patada lanzaba un auto a un par de chitauris que se encontraban cerca. ¿Cómo ejercitas tus piernas? Preguntó Clint algo asombrado. Como todos mis vegetales diariamente, dijo mientras miraba cómo el Cap aparecía mientras rodaba con ayuda de su escudo aun cuando no necesitaba hacerlo. Repito, él siempre es así. Preguntó Clint a Izuku. Bien, ahora somos nosotros tres, dijo Steve mientras se reunía con los demás. Cuatro, respondió Natasha apareciendo con un arma chitauri disparando a todo lo que se movía. Varios chitauris se reunieron alrededor de estos y un gran rato proveniente del cielo los dejó fuera de combate. Momentos después Thor bajó de este un poco mareado. ¿Qué está pasando allá arriba? Preguntó Steve mientras se acomodaba su guante. ¿No es obvio? Hay cosas feas volando en caes feas tratan de dominar el mundo, Izuku contestó. El poder que rodea al cubo es impenetrable, comentó Thor. Thor tiene razón, hay que acabar con estas cosas, Stark dijo mientras eliminaba a otro par de chitauris. ¿Tienen alguna idea? Preguntó Natasha. Luchar en equipo, respondió Steve. Y dale con eso, respondió Izuku. Olvídenlo, tenemos que centrar la atención de Loki en nosotros, Stark está allá arriba si estas cosas sé. Steve fue interrumpido por el sonido de una motocicleta. Solo pudieron ver a Banner estacionar la moto y bajarse con algo de dificultad de ella. La situación se ve terrible, Banner dijo mientras Natasha lo miraba. He visto peores, la pelirroja comentó. No sabes lo feliz que me haces al ver que sigue con vida, comentó Izuku soltando un suspiro. Te tratamos de calmar pero te nos caíste. Sí, tuve la impresión de eso, después de todo me desperté en un estadio de carreras desnudo y con un gran cráter debajo de mí. Stark, volvió, tenías razón. Steve habló a Tony.
Pues que se preparen, la fiesta va para allá. De entre unos edificios Stark salió siendo perseguido por un gusano gigante. Todos apretaron muy buen sus armas, Izuku tomó sus dos katanas, Steve tomó su escudo, Clint sus flechas, Natasha cargó sus pistolas y Thor apretó su martillo. Yo la verdad no creo que eso sea una fiesta, Natasha dijo mientras todos la volteaba a ver. Que bueno, la verdad me estaba preocupando que por la diferencia de dimensiones unas cosas aquí tuvieran otro significado, dijo Izuku. Silencio, ahora ni es momento de platicar, Dr. Banner, le agradecería mucho que ahora mismo se comenzara a enojar el Cat pidió. Ese es mi secreto capitán, dijo mientras se daba la vuelta y comenzaba a caminar hacia el gusano, siempre estoy enojado, transformándose en Hulk casi instantáneamente embistió de un gran puñetazo a aquel gusano frenado su ataque. ¿No tienen el presentimiento de que esa frase va a ser causa de muchos memes en el futuro? Izuku preguntó pero solo fue ignorado por los demás, creo que soy el único. Creo que no entendí esa referencia, por cierto, ¿qué son memes? Preguntó Steve. ¿En serio tendremos esta conversación ahora? Preguntó Natasha. Cuidado abajo. Gritó Tondi mientras con sus misiles volaba al Chitauri que Hulk retenía. Steve y Izuku trataron proteger al resto de los Vengadores que se encontraban cerca. Los Chitauri se reunieron rodeándola a los héroes y estos se vieron obligados a formar un círculo protegiendo su retaguardia, ahora los siete Vengadores se encontraban juntos. Despliegalos, dijo Loki mientras más de esas cosas salían por el portal. Fin del capítulo y para terminar, un saludo a todos los miembros de rango medio en adelante del canal.